Hola, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Detrás de la Partitura, porque así le habíamos puesto en el último, con nuestro loguito y todo. Este video podcast, como ya saben, es para que se guíen un poco en las canciones que vamos viendo, y la canción que nos toca hoy día es Seasons of Love, del musical Rent. Para las que la han visto o los que la han visto, es un musical maravilloso. Si no lo han visto, de verdad les recomiendo que lo vean porque en verdad es muy bueno. Y es muy lindo, como emocionante. Una te llora, no sé ustedes, pero una te llora. Las otras también, por supuesto. Bueno, vamos a hacer las mismas secciones que hicimos la vez pasada. Vamos a hablar un poco de dónde viene la canción, hacia dónde va desde el punto de vista del coro Zenith. ¿Qué relación tenemos con la letra? ¿Qué relación podemos encontrar con la letra? ¿Cómo lo podemos relacionar con nuestro cuerpo musicalmente? También, ¿qué características tiene? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ver más que todo. Entonces, dicho esto, vamos a partir con la Flo. Adelante, estudio. Hola. Buenos días. Me siento haciendo como un matinal detrás de la partitura. Bueno, el Seasons of Love es importante, como decía la Ivy, que es una canción que se creó para un musical. No es una canción que se creó como para escucharse sola, digamos, en ciertas circunstancias. Después del season como que ha trascendido un poco al musical y ya se escucha sola y se trabaja sola en muchas partes. De hecho, se le ha hecho infinidad de covers. Pero en sí se creó para el musical Rent, que es un musical de Broadway, pero que no partió en Broadway, porque casi nunca los musicales de Broadway parten en Broadway, sino que partió en un trabajo de workshop, como en las afueras de Broadway, en el off-Broadway, y después llegó a Broadway. Se demoró como 4 años en llegar, un poquito más, diría yo. Entonces es una canción que ha pasado como por mucho proceso, porque las obras van mutando, se les va cambiando la letra, etcétera, etcétera. Este musical llegó a Broadway en 1996. De hecho, yo miré la partitura y abajo dice 1996. Lo que encuentro hermoso porque es el mismo año en que se murió el compositor de la canción, que se llama Jonathan Larson. Y bueno, se murió el mismo año que estrenaron el musical de Broadway. De hecho, se murió la noche anterior a que estrenaron el musical de Broadway. No llegó a ver su obra en Broadway. Y que era como su sueño, ver Rent en Broadway. Y entonces lo que hizo el elenco esa noche, como son actores y no querían como cancelar la función, hicieron una lectura dramatizada donde fue mucha gente. Y aparte después de, o sea, como en la mitad de la lectura, como que no aguantaron más y se pusieron a actuar, y actuaron el Seasons of Love tras la muerte del director. Lo que era muy fuerte para todos, porque es una canción que habla precisamente de la muerte. Y habla muchos aspectos de la muerte, pero es súper alegre, que es muy linda la letra y es como uno puede aplaudir cantándola y todo, porque precisamente al hablar de la muerte lo pone como en contraste con la vida y al final termina siendo una celebración a la vida, a lo que tenemos ahora, que lo vamos a ver después. Eso un poco en contexto. De la canción, a la canción se le han hecho miles de covers. De hecho, si usted vio Glee o fue fan de Glee, en Glee se le hizo el cover cuando se murió el actor que hacía de Fitz Hudson. Cuando él falleció, terminaron el capítulo de Glee con esta canción porque habla precisamente de eso. Jonathan Larson originalmente la escribió para hablar de la muerte de sus amigues, porque convivía con mucha gente que tenía SIDA en esa época, y en el 96 y antes era un temazo eso, porque era casi una condena de muerte, ya no lo es tanto. Entonces lo que hizo Jonathan fue escribir esta canción para celebrar la vida de sus amigos, y ahora se celebra la vida de él también con eso. La canción en el musical está al principio del segundo acto, que es cuando empiezan a pasar las muertes en el musical. Sí, spoiler, gente muere, pero véalo igual porque es un musical maravilloso. Y en la película del 2005, que fue la adaptación del musical, que no es tan buena como el musical de Broadway, está al principio, porque tratan de englobar todo el tema de las muertes y trabajar eso como desde el inicio de la película y no desde el segundo acto. Entonces es como un tema un poco presagio de que habla de la muerte, y la gente que la escucha como y le gusta el mundo de los musicales como que escucha el primer acorde y es como ¡oh, es Seasons! Entonces es una canción muy reconocida.
y que ya trascendió harto la obra donde se contextualiza y trascendió harto al compositor también. Como que ya hablamos de la muerte en general. Eso. Gracias. Bacán, muchas gracias, Flo. Bueno, ahí tenemos como el detrás, porque ahí no, la Flo nos está explicando toda la historia. Qué bacán, amiga, muchas gracias. Ahora vamos con interpretación del coro Zenit, o la visión que vamos a tener nosotros con Marco. Adelante, estudio. Gracias, Ibiza. Ya, yo tengo anotada tres cositas. Que tienen que ver con lo que ya hemos estado viendo en ensayo, que me interesaría para el momento de interpretar la canción, tanto como para cantarla, como para cuando nos toque hacer la performance en video. La primera tiene que ver con algo que ya ha dicho la Flo, que es como que le llamé así muy patudamente, como la vibra de la canción, o no sé, cuando yo estudiaba le decían el afecto, el mood, o como quieran verlo ustedes, de la pieza, que en realidad es como una celebración, efectivamente. Es una celebración a la vida. Y como decía, bueno, ahí después cuando Ivy, tú nos vas a hablar de la letra, ¿cierto? Sí. Sí, entonces cuando la Ivy no hable de la letra, igual ahí va a ser como mucho más, se va a profundizar un poquito más en eso, pero tiene que ver un poquito con eso, de que es una canción que está inserta en un programa que fue pensado inicialmente de canciones sobre la muerte, pero efectivamente es como un poquito como esa esperanza o ese como mensaje de vive igual, como que no estés pensando en la muerte, eso, y no estés midiendo tampoco tu vida en cosas materiales. Entonces tiene como una vibra, ese tipo de vibra. En segundo lugar, esta canción no la ubico yo dentro de un estilo gospel o de un estilo lírico de canto, sino que me gustaría que tratáramos de buscar un sonido bien claro y popular, que es muy característico de este musical, ¿ya? Al menos para el coro, no estoy hablando de solistas. Solistas ahí pueden hacer sus cosas, en nasalización, se puede oscurecer la voz, hacer twang y todas esas otras cosas. Pero como para el coro, pensar en un sonido muy flotante, muy unísono, eso también es súper importante. Eso, entonces tenores y bajos traten de buscar una, por así decirlo, una claridad en la voz, una voz como llana. La única parte que excepcionalmente yo les pido que hagan otra cosa es en los U, que les quiero que le pongan más vibrato y más oscuro, pero es solo porque a mí me gusta, ¿ya? Entonces traten de buscar esta técnica como más, como que la técnica vocal también refleje el texto. El texto no habla de algo, habla de algo efectivamente fuerte, pero trata de centrarse en otras cosas como el amor. Entonces tiene que ser también una técnica no tan sombría. Y con respecto a la interpretación, me gustaría que trataran de no estar pensando en interpretar la letra y lo que está pasando ahí desde su propia desde su propio interior, sino que tratemos de asumir los roles de los personajes. Y esto nos va a ayudar mucho a encontrar la ropa para grabar el video, a poder movernos con libertad sin tener miedo, no sé, al ridículo, a que soy tieso o lo que sea. Incluso eso puede servirnos, porque quizá hay un personaje que es así. Entonces les invito a que averigüen sobre los personajes de este musical y que puedan asumir uno de esos personajes. Ya jueguen, pues, ¿cuándo van a estar en Broadway? Bueno, yo creo que sí lo van a hacer, pero este año no. Entonces, así que por favor, aprovechen eso para la interpretación. Y esos serían los tres puntos, muy breve. Bacán, muchas gracias, amigo. Regio estupendo. Ya, entonces, ahora vamos con la letra. La tengo acá. ¿Se ve? Perfecto, ya. Entonces, tenemos Seasons of Love. La tengo en inglés y en español para que vayamos viendo como frase a frase, digamos.
Ya, entonces parte diciendo 525,600 minutes, o sea, 525,600 minutos, que eso es un año, son la cantidad de minutos que hay en un año. Uf, no sé si a alguien más le va a explotar la cabeza cuando vea esto. A mí me explotó la cabeza cuando caché que era lo mismo, porque está como, ay, ¿por qué hablando un año? Bueno, en fin. Después va diciendo cómo se mide, mide un año. How do you measure, measure a year? Aquí in daylight sería como en las luces de día, en realidad, como en los amaneceres, digamos, en los atardeceres, en medianoche, en tazas de café, en pulgadas, en millas, en risas, en contiendas. Aquí va nombrando cosas como comunes y corrientes, porque es como lo que decía el Marco, que la canción se centra en los momentos más que en las cosas, como los momentos bonitos de la existencia humana. ¿Cachai? Como reírte con una amiga, no sé, llorar con una película, como que con cosas que en realidad no son tangibles. A eso se refiere la, la canción, que en el fondo, claro, se miden, hay como eso de, ¿cómo era? De César Epavese. Como la vida no se mide en días, una cosa así como que se mide en momentos. Lo sé porque en algún minuto del 2012 puse esa descripción en mis fotos, porque filo Facebook el 2012. En fin. Bueno, aquí nos sigue diciendo cómo se mide un año en la vida, que hay sobre el amor. En el fondo nos está diciendo como que la vida se mide en amor, en amores, como diría Pedro Lemebel. pero claro, como en la cantidad de amor que recibiste y en la cantidad de amor que diste, en eso, en el fondo se va midiendo la vida, no como lo dije la otra vez, que en la reunión de pauta en la que ustedes no estuvieron porque es secreta, pero dije, le estoy hablando al público, estoy rompiendo la cuarta pared, pero en ese minuto dije como no se trata de cuántos Cyber Day aprovechaste o de cuántos refrigeradores te compraste, como que en verdad eso no, no queda, lo que queda es el amor y los recuerdos que dejaste en otras personas. Bueno, estaciones del amor, estaciones del amor. Suena muy atrás en español, como que la, si la cantáramos en español sonaría muy atrás. 525,600 minutos. ¿Cómo se mide la vida de, un, de una mujer o de un hombre? En verdad es que ella aprendió en momentos que ella lloraba, en los puentes que él quemó o la forma en que ella murió. Ahora es momento de cantar, aunque la historia nunca termina. Celebremos, recordemos un año en la vida de amigos. Acá obvio está apuntando a este personaje que no vamos a decir cuál es, que fallece en, la, en el musical. Entonces, claro, como que toda esta canción obviamente va dedicada a esa persona, pero también va dedicada a todas las personas que quedan en el camino. Recuerda el amor, porque en el fondo eso es lo más importante, o lo, por lo menos lo que, a lo que apunta la, la canción. Es un regalo de arriba, canta, entrega, mide tu vida en amor. Eso es lo más importante que tenemos y lo único que tenemos en el fondo, como, como cuando dicen como lo único que tenemos es la muerte asegurada, ya. Yeah. El amor también se cultiva y a eso se refiere la canción en el fondo, como todo el rato todo esto está englobado en el amor, 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 el amor, el amor, hace el mundo girar. Bueno, las chicas superpoderosas eran parte del elenco original de... No, niña. Bueno, pero a eso se refiere la, la letra, que todo se resume a eso. Toda medida de éxito, de felicidad, se resume al amor y a los momentos que pasamos con la gente que nosotras queremos. Entonces, ese es, el, es un peso súper importante porque estamos diciendo, claro, alguien se fue, alguien que queremos mucho, pero lo están viendo desde la parte de todo lo que disfrutaron con esa persona, de todo lo que aprendieron con esa persona, de todo lo que disfrutó también esa persona, gracias a las personas que la rodeaban o lo rodeaban. Entonces, a eso va la letra de nuestra querida canción, Seasons of Love. Adelante, estudio. Ya, ahora viene el Jan con análisis de la música. Adelante, chico. Debería haber una cortina musical aquí. Sí. Bueno, basándome en lo que dicen ustedes tres, creo que hay tres aportes desde la música que se pueden hacer y que me parecen relevantes. El primero, a propósito de lo que dice Marco sobre la vibra de la canción, creo que es muy importante aquí engancharse el aspecto rítmico de la música.
O sea, ya desde la introducción de piano tenemos esta cosa como el tan, pam, ta, ta, ta. ¿Cachai? Que ahí hay unos acordes que entran en tiempos que no son los tiempos fuertes, no caen justo en el pulso de la canción. Entonces, ya no estamos en esta sensación como cuadrada de la música, sino en algo un poco más como desestabilizante, más parecido a algo que se puede bailar. Eso por una parte. La otra, como destacar la importancia que tiene esta sección del What About Love, pensando en la letra, en la importancia que tiene el amor como medida del significado de la vida y del vínculo con otras personas, es una sección en donde no hay más letra que esto, o sea, como What About Love, y se repite. Entonces, además, eso se refuerza con esta idea de que la armonía, los acordes son diferentes, tienen una sensación como de, como un centro tonal, como se dice, diferente al de la primera sección. No estamos en ese loop inicial, escuchamos otra cosa. Entonces, eso, este contraste destaca el mensaje del como What About Love. Y también hay un tema con la intensidad, o sea, en ese momento el coro crece también. Entonces, como entender de que esa parte como está destacada en la composición. Y por último, referirme a esta dualidad entre la celebración de la vida y el duelo de la muerte, que yo siento que está reflejada como en este juego de caer como en la como desde el punto de vista de este loop, como caer en el acorde obvio, el que todos estamos esperando, versus caer en uno que es como, como medio deséptico. Entonces siempre está sonando esto. Eso yo creo que es como lo que vale la pena como rescatar de la música en diálogo con el mensaje de la canción. Bacán, muchas gracias, Jan. Encontré bacán lo que comentaste, como la oposición del luto con la celebración de la vida. Eso es, en el fondo, eso como que lo resume todo. Bacán. Gracias, Jan. Y ahora vamos con la feña. Adelante. Ya. Bueno, en el video que voy a enviar y voy a subir, vamos a trabajar lo que es el calentamiento vocal. Más que vocal, creo que el calentamiento como enérgico que uno tiene, trabajar el centro primero que nada, para activar ahí desde la parte baja, ¿cierto? Cuando hablo del centro, hablo del vientre, donde está el útero, toda esa parte. Una vez que hayamos calentado por ahí, vamos a ir subiendo y me voy a enfocar, voy a hacer algunas cosas ahí didácticas con lo visual. Es decir, vamos a ocupar mucho esta zona de los ojos para ir jugando. Y bueno, también quizás vamos a ocupar las manos para que nos ayude también como a ir recorriendo estas partes que son como más cercanas, como más conectadas a lo que quiero transmitir. Bacán. Sí. Bacán, Feña. Muchas gracias. Y entonces, chiquillas, atentes, porque este video va a salir, yo creo que idealmente entre hoy día y el miércoles sería bacán, para que lo tengamos prontito junto con este, como para que sea junto. Bueno, y con eso, aparte, lo último que les voy a mostrar va a ser lo siguiente, que tiene que ver con la estética, la propuesta de vestuario. Las fotos que encontré en Google no eran de muy buena calidad, como pueden ver, porque son como medias atroces. Pero estos son los vestuarios que usan los personajes principales del musical. Si quieren, de verdad les recomiendo que escuchen las canciones, es que las otras son bacanes, como Santa Fe es lo máximo, es una canción también de este musical. Bueno, estos son los vestuarios que usan los personajes. No voy a decir cuál de estas o estos muere, pero sí, es una de las personas que está acá. Tan, tan, tan. Bueno. Acá también tenemos otro que se ve un poquitito más, no están las luces de colores, digamos, entonces igual se ve como un poquito más claro. Eso sí, este personaje acá no sale con la ropa de... Es que no voy a decir los nombres, niña, porque si no se va a saber, por favor. Bueno, en fin,
Eso, porque, para que se puedan guiar por esto igual, porque claro, al principio teníamos este concepto de como lo bohemio, pero es algo súper como, no es muy claro, no es muy concreto decir como Vistanza de bohemio, como no es algo como decir Vistanza de punk o de hippie, como que no es tan claro. Entonces se pueden guiar por esto. Este personaje, si se fijan, es el único que es como más estupendo, pero bueno, les voy a explicar por qué, porque él antes era parte del grupo, pero después ya no, y ahora es como que el que cobra la renta y es como el enemigo ahora porque se cambió de banda. En fin, se pueden guiar por esta vestimenta, que igual si se fijan es súper simple, como que son chaquetas comunes y corrientes, pantalones comunes y corrientes, botitas preciosas. Eso, chiquillos. Y todo este material igual, bueno, como estoy compartiendo pantalla lo van a poder ver, así que pongan pausa, no sé, fíjense ahí si quieren. Pero si ponen, por ejemplo, en Google Rent Cast, lo van a poder ver claramente como personaje por personaje, digamos. Y de los 80 personas que han interpretado a cada personaje. Eso, la Flo creo que quería decir algo. Sí, que igual hay algunos videos en YouTube, a lo mejor les podemos dejar el link como uh-huh. para que vean. En el vestuario de los personajes. Bacán. Lo voy a dejar en la descripción del video para que le den. Suscríbanse. Pongan la campanita. Ya, pero toda esa información va a estar en la cajita de descripción para que puedan verla. Y eso, pues, chiquillos. Les agradezco muchísimo a cada uno por su investigación. Estuvo bacán, creo. Estuvimos concises y concretes. Así que. Nada, esta canción es pa disfrutarla. Como todas las canciones en realidad son todas para disfrutarla. Esto obviamente es una guía. Ojalá que lo vean, ojalá que... Si tienen alguna duda respecto a cualquier cosa, pregúntenos. Porque igual la tenemos clara, ¿eh? No, pero podemos responder sus dudas. Así que sin miedo nos pueden preguntar lo que quieran. Eso, chiquillos. No sé si quieren decir alguna palabra de despedida. Pueden resumirlo en una palabra de despedida, no sé. Adelante. Ya, pues que me siento en clases en línea. Ya, yo creo que, no sé, por lo menos para mí esta canción es como para agradecer estar vivos. Como estamos teniendo como los atardeceres, los anocheceres, les amigues, el amor, todo eso. Aunque moriremos algún día, pero no ahora. Sí. Entonces, para mí, por lo menos, esa es la esencia de la canción. Y agradezco mucho que la cantemos porque me encanta. Y es un muy buen musical, así que véanlo. Bacán, amiga. Gracias, Flo. ¿Alguien más quiere decir alguna frase o palabra de cierre? Yo, nada. O sea, ay, qué atroz. Edita eso. Estoy como la Janine Day. No, yo quería decir que. Me pasa mucho con la letra de la canción que la siento como muy un manifiesto porque es demasiado directa, así como esto es así. Como en contraste con Wanting Memories, también siento que hay como un valor como que se pone en como prominencia, que acá es el amor, y en Wanting es como la belleza. Como que la belleza es lo que se perdió, pero acá es como que igual encuentro que por eso quizás no es tan nostálgica o no es tan blusera como la otra, ¿se entiende? Eso, como que me pasaba mucho, o sea, y eso como que llegué ahora a eso como mientras estaban hablando ustedes, así como que me hizo mucho sentido que igual se diferencia no solamente en los acordes, en otras cosas, sino que también en eso, como cuál es el motor de la canción como valor, sería como eso. Bacán, gracias, amigo. Chiquilles, ¿alguna quiere decir alguna palabra o frase de cierre? Si no, está bien, ¿eh? No se sientan obligadas. No, en realidad, complementar lo que estaba diciendo Marco, como creo que este podcast, si es que llegaron a este punto del podcast, creo que también es un recordatorio de una de las líneas temáticas del coro Zenit, como abordarte la temática de la muerte como desde las músicas también. Eso, me parece súper valioso. Bacán, Jan, muchas gracias. Peña, ¿quieres decir alguna palabra o frase de cierre? Qué complejo. Ahora sí me siento obligada. No, mentira. Quiero decir algo muy cortito. Dale. Este fin de semana estuve a full con un festival
y hubo su momento de iniciación y su momento de cierre. Y creo que lo que me hace mucho sentido con esto, como de lo que vamos, estamos y vamos a trabajar, es que, con esta canción específicamente, es que es tan fuerte el darse cuenta de las cosas que no tenemos en nuestra vida, agradecer todo lo pequeño que nos hace feliz día a día, y pensar de que nos vamos a ir, ¿no?, a otro plano, no sé, yo creo que regresamos a la tierra, a la misma pacha, y también dejamos algo en esto, también dejamos algo en esta vida, y todavía hay seres que van a seguir reproduciendo lo que alguna vez nosotros fuimos compartiendo, como muchas generaciones más, ¿no?, que aprendieron un poquito de cada uno, como amigo, como familiar, como profe, como estudiante, como lo que sea. Bacán, muchas gracias, Peña. Bueno, chiquillos, con eso concluimos nuestro podcast video podcast detrás de la partitura. Si llegaron a este punto, manden un emoji de casita al grupo del coro. Ahí vamos a saber quién llegó hasta este punto. Vamos a hacer esa prueba siempre. No, pero si llegaron a este punto, manden un emoji de casita y van a tener todo nuestro amor, aunque ya lo tienen, pero van a tener más, imagínense. Existe más. Bueno, chiquillos, que tengan una hermosa semana. Les mandamos un beso muy grande y les pedimos que le den me gusta acá abajo. No, también. Eso, chiquillos. Un besito, chao.